Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y mis corazones, en esta ocasión yo les tengo este suétercito muy muy fácil de hacer con estos grannies. Este granny es de una pequeña flor. Y mis corazones, ustedes lo pueden hacer tanto de niño como de niña. Sencillamente no hagan la flor para que les quede perfecto este para un niño. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. No sin antes recordarles que el grosor de tu hilo va a determinar el tamaño final de tu creación. Este tamaño que nosotros tenemos aquí es de 0 a 3 meses. Voy a estar ocupando yo esta marca, es Alice Diva. Este hilo en sí es de 1 milímetro. Su composición de este hilo es 100% acrílico, pero como ustedes se pueden dar cuenta, es un hilo demasiado, demasiado suavecito. No es peluchoso, no es caliente. Y aquí está la información del fabricante. Te recomiendo un gancho 1 a 3. Aquí lo tienen. Voy a estar ocupando yo, en mi caso, un gancho de 2.0 milímetros. Gasté aproximadamente 150 gramos en esta talla de 0 a 3 meses para que ustedes más o menos hagan sus cálculos y van a hacer una talla más grande. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos al paso a paso. Vamos a hacer 4 cadenas, chicas, y vamos a hacer en la primera, en la segunda, la tercera, en la cuarta cadena, vamos a hacer un punto alto. Entonces aquí ya tenemos 2 puntos altos. Vamos a hacer un total de 15 puntos altos en este anillito que nos queda aquí. De esta manera. Así. Déjenme ir perdiendo esta hebra. Ya saben que a mí me gusta ir perdiendo la hebra conforme yo voy tejiendo. Entonces, mis corazones, vamos a hacer 15 puntos altos. Listo, mis amores, tengo los 15 puntos altos. Y voy a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Voy a hacer una, dos, tres cadenas. Me voy a saltar un punto. En el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Vuelvo a repetir, 1, 2, 3 cadenas, me salto un punto, en el siguiente un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas, me salto un punto, en el siguiente hago un punto deslizado. 1, 2, 3, me salto un punto, en el siguiente hago un punto deslizado. Y esto es lo que yo voy a hacer por toda la vuelta. Voy a tener 8 lacitos. Listo, mis amores, tengo las últimas 3 cadenas. Y lo que voy a hacer, va a ser un punto deslizado. La primera cadenita que hicimos. Y así directamente dentro de las cadenitas que hicimos de la vuelta anterior, vamos a hacer 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el siguiente lacito vamos a hacer un punto deslizado. Directamente vamos a hacer otra vez 9 puntos altos en este lacito, en el siguiente lacito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el siguiente lacito vamos a hacer un punto deslizado. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta. Listo, mis amores, nos tienen que quedar 4 pétalos de esta manera. Ya hice el punto deslizado y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y justamente en medio de los
9 puntos altos que hicimos de la vuelta anterior. De esta manera vamos a hacer un punto deslizado. Jalamos. Listo. Tres cadenas. Sobre el punto deslizado que hicimos de la vuelta anterior, también vamos a hacer punto deslizado. Tres cadenas. Justo en medio de donde tenemos los 9 puntos altos, hacemos un punto deslizado. Tres cadenas. Sobre el punto deslizado, punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas en medio, punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas sobre el punto deslizado, pues punto deslizado. 3 en medio. 1, 2, 3. Y aquí está donde empezamos, en donde nosotros vamos a hacer un punto deslizado. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta. En el primer lacito vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9. En el siguiente punto, en el siguiente lacito, perdón, punto deslizado. En el siguiente lacito volvemos a repetir los 9 puntos altos. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta. Listo, mis amores. Igual tenemos 4 pétalos. Ya hice el último punto deslizado y directamente vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En medio de los 9 puntos altos vamos a hacer punto deslizado. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el punto deslizado de la vuelta anterior volvemos a hacer un punto deslizado. Manera y volvemos a repetir 2, 3, 4, 5, y esto es lo mismo que vamos a hacer por toda la vuelta, lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Listo, tengo las últimas 5 cadenas y voy a deslizar la primera cadena que hicimos. ¿Okay? Y aquí voy a hacer una cadenita y voy a cortar mi hebra porque voy a meter el color verde. Listo, ya metí el color verde y aquí vamos a hacer 3 puntos altos, porque vamos a hacer la primera esquina. Entonces tenemos 3 cadenas, repetimos 2 puntos altos, 2, 3, 2 cadenas. En ese mismo punto, o sea, en las mismas cadenitas, vamos a hacer 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Aquí tenemos la primera esquina, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena. Y en el siguiente lazo que tenemos aquí, vamos a hacer 3 puntos altos. Juntos. 1, 2 y 3. Una cadena. Vamos a hacer una esquina más. 1, 2 3. Una, dos cadenas. Solamente ahí es donde tenemos las dos cadenas, ¿ok? 2 y 3. Una cadena. En el siguiente punto, en las siguientes cadenitas, hacemos 3 puntos altos. 2, 3. Una cadena. Vamos a hacer una esquina más y hacemos 3 puntos altos. Dos cadenas, 3 puntos altos. 1 y 2. Listo. 2, 3. Una cadena de separación y en el siguiente lacito vamos a hacer 3 puntos altos. 2 y 3. Una cadena. Y en el siguiente lazo vamos a hacer la siguiente esquina. 2
3, 2 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo punto. Una cadena en el siguiente y último lacito, 3 puntos altos. Una cadena y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado y tenemos que tener 4 grupos de 6 puntos altos separados de 2 cadenas. Está 1, 2, 3 y 4 y solamente tenemos aquí 1, aquí está otro, 2, 3, 4. Entonces aquí ya tenemos, como quien dice, nuestro cuadrado. Voy a cortar mi hebra para meter el color gris. Listo, mis chiquillas, ya tengo aquí el amarrado el hilo en color gris. Voy a hacer 3 cadenas, voy a hacer 2 puntos altos más para tener un total de 3 contando esas 3 cadenas. Una cadena, aquí en la esquina voy a volver a hacer lo mismo, 6 puntos altos separados de 2 cadenas. 2, 3, 2 cadenas y vuelvo a repetir. 3 puntos altos. Una cadena, en la cadena de la vuelta anterior, volvemos a repetir 3 puntos altos. Una cadena, nos pasamos al siguiente espacio de cadena y hacemos 3 puntos altos. Una cadena, volvemos a repetir el abanico de 6 puntos altos separado de 2 cadenas. Esto siempre se va a hacer en las esquinas, siempre, ¿ok? Esto es lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. Cuando ustedes se topen con la esquina, van a volver a hacer lo mismo, ¿ok? En la siguiente vuelta, chicas, ustedes ya no van a tener 2, van a tener 1, 2, 3. La siguiente vuelta van a ser 4 y así sucesivamente. Solitos se van haciendo los aumentos. Solito, ustedes no necesitan hacer más nada más que hacer tal cual lo hemos hecho en estas dos vueltas. Vamos a hacer un total de 10 vueltas. Mis amores, una vez que ustedes terminen de hacer este cuadro, van a hacer un cuadro más, pues el suétercito que estamos haciendo son de 2 cuadros. Vamos a hacer lo que es la parte del cuello y vamos a contar, mis corazones, 1, 2, 3 cuadritos a partir de donde tenemos el abanico. 3 y acá igual, 1, 2, 3 y en los dos cuadros lo vamos a hacer igual. Entonces vamos a hacer lo que va a ser parte del cuello y las mangas. Vamos a tomar los dos cuadros así, de esta manera, y vamos a atravesar este nudo corredizo que nosotros tenemos aquí y voy a cerrar. Listo, me voy a venir al cuadro de medio, perdón, de enfrente, y voy a hacer ahí sobre las cadenas, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena. Voy a soltar y me voy a venir al primer cuadrito después del abanico. Aquí está. Y voy a pasar por ahí esa hebra. Una cadena. Me paso a la siguiente lazo o a la siguiente cadenita. Y voy a hacer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena, voy a soltar y me voy a venir al segundo cuadro. Y voy a hacer lo mismo. Me vengo al siguiente cuadro, que está acá. Y voy a hacer igual, exactamente lo mismo. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena, voy a soltar y me vengo a donde tengo el marcador. Una cadena. A donde tengo el marcador y hago los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena y acá, aquí vamos a hacer esto. Y ya tenemos unido esta parte de aquí. Aquí vamos a poner lo que son las mangas.
Esto mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer de este lado también, igualito. Así se tiene que ver nuestro trabajo de este lado. Aquí ya cortamos la hebra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que voltear para poder quedarnos justamente aquí. Vamos a voltear de esta manera para poder quedar aquí. Y de aquí vamos a empezar a trabajar. Mis amores, terminé solamente por hacer dos. ¿Saben por qué? Porque acabo de medir a la cabecita y le queda un poquito apretado. O sea, se tiene que estirar mucho el tejido para que le entre en la cabecita. Entonces yo le quité uno. Van a ser nada más dos puntos. Dos cuadritos los que vamos a dejar para los hombros. Para las mangas, mis amores, aquí vamos a contar 1, 2, 3. En el número 4 vamos a poner el marcador. Igual acá, 1, 2, 3. En el 4 ponemos el marcador y lo vamos a hacer en ambos lados. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar aquí en donde tenemos el marcador. Vamos a meter nuestra nueva hebra y vamos a trabajar 3 puntos altos. 1, tengo 2, 3 cadenas. Ya, entonces tengo 2 puntos altos. Y ahí tengo los 3 puntos altos. Voy a quitar el marcador, una cadena. Y voy a hacer, pues, en cada espacio de cadena los 3 puntos altos hasta llegar a este punto de aquí. Listo. Tengo lo que es la cadena y en este espacio de aquí, de que es el abanico, vamos a hacer los 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Perdón, 3 puntos altos, una cadena. Nos pasamos a la siguiente parte que es del abanico, en donde vamos a hacer igual 3 puntos altos. Ajá, cadena. Y vamos a hacer punto alto hasta llegar a donde tenemos nuestro marcador. Listo, ya tengo lo que es una cadena. Y voy a cerrar con un punto deslizado, justamente en la tercera cadena que hicimos al iniciar la vuelta. Y nos vamos a deslizar justamente a la cadena para empezar a trabajar el motivo que hemos venido haciendo. 3 cadenas y los 3 puntos altos. Ahí los tenemos. Cadena, punto alto. Ya sabemos que son 3 puntos altos el motivo. Y esto nosotros lo vamos a seguir trabajando en las siguientes vueltas. En cada lacito de cadena, en cada cadena, vamos a hacer nosotros el mismo motivo, 3 puntos altos. Aquí nosotros ya tenemos separado lo que son las mangas. Vamos a hacer un total de 10 a 12 vueltas. Voy a ver si hago más o hago menos. Pero ustedes tienen que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupitos de 3 puntos altos. Entonces vamos a trabajar estas siguientes vueltas y así como hicimos esta parte, ustedes van a hacer esta otra parte de aquí. Mis amores, miren, ya terminé la primer manga. Terminé por hacer 15 vueltas e hice dos vueltas en medio punto para que no me quede como que tan cuadrada la manguita, pero les quiero comentar una cosa. Los medios puntos solamente los hice arriba de cada punto alto, sobre la cadenita no hice nada, me lo salté para que me quede así la manguita, el puño más que nada. O ustedes pueden hacer más vueltas, yo nada más hice dos. Entonces, así como hicimos esta manga, vamos a hacer la otra. Ahora, para coser esta parte de aquí, mis corazones, tienen que voltear por el lado del revés o por el derecho, como ustedes gusten. Van a meterle hilo a la aguja y lo único que ustedes van a hacer es tomar los dos puntos de esta manera, así. Y van a tomar los siguientes. Así. Si ustedes gustan, pueden hacer punto deslizado. O pueden hacer medio punto, como ustedes gusten. Yo lo voy a hacer de esta manera.
Y así voy a coser los dos lados y ya tendríamos prácticamente nuestro suétercito terminado. Aquí está, así. Como les digo, yo lo estoy cosiendo por el lado del revés para que por el lado derecho me quede un poquito más prolijo. Entonces, esto es lo que yo voy a estar haciendo y les muestro cómo nos queda. Mis amores, miren, aquí lo tienen. Ya tengo cosido aquí. Si ustedes lo quieren más larguito, le pueden hacer una vuelta más aquí en la parte de abajo para que les quede más largo. Si ustedes lo quieren una talla más grande, lo que tienen que hacer es aumentar más vueltas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos 10, ustedes pueden hacer 15, 20, 30. Y recuerden que tienen que medir lo que es la cabecita del bebé, porque tiene que entrar aquí la cabecita del niño. Y aquí lo tienen, está muy muy fácil de hacer. Espero que este video les haya gustado y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos. Hasta pronto.